Mi historia comienza cuando tenía 16 años en Chimalhuacán, Estado de México. Cuando me mudé a la casa del que hoy es mi esposo, a pesar de que éramos tan jóvenes, nos queríamos bastante. Y por esa razón decidimos vivir juntos en uno de los cuartos de la casa de sus padres. Toda su familia me dio una gran acogida, así que me aceptaron bastante rápido, yo los quise mucho desde el primer día. Al poco tiempo quedé embarazada del primer niño y todos estábamos dichosos y contentos. Desde aquel momento mi esposo ha sido un hombre muy trabajador y siempre se ha levantado temprano para alistarse, mientras yo le preparo el desayuno y la vianda que llevará con el almuerzo. Fue cuando cumplí 6 meses de embarazo que empezó mi tormento. Una mañana después de que mi esposo se despidiera para salir a trabajar me volví a acostar. Quería calmar las típicas náuseas y malestar matutino que producía mi recién embarazo. Estaba acostada de espaldas a la puerta y vi la sombra de una figura masculina en la pared. Creí que había regresado mi esposo al cuarto y que no iría a trabajar por la lluvia que estaba cayendo. Abrí bien los ojos y vi que la hora marcaba las 5:58 de la mañana. En ese momento le dije que si no iba a ir a trabajar que mejor se acostara conmigo un rato. Supuse que me haría caso ya que sentí cómo se sentaba en la cama y se recostaba a mi lado. Al tiempo, con una de sus manos heladas me agarraba por el hombro mientras que con una voz extraña y tenebrosa susurraba a mi oído: ¡Voltéate! Un pestilente hedor llenó la habitación y me dieron ganas de ir a vomitar. Aguantaba las arcadas para correr al baño cuando me di cuenta que estaba paralizada. Las heladas manos de lo que estaba a mi lado hicieron lo que yo no pude. Me voltearon y me quedé mirando el blanco techo de la habitación y ahí lo vi. Era una sombra oscura sin rostro que flotaba sobre mí sacudiéndome y presionándome el vientre. De mi interior luchaba con fuerzas para impedir que me maltratara o que malograra mi embarazo, pero no podía abrir la boca o hacer algún tipo de sonido. Solo pensaba que dejara en paz a mi bebé y en eso respondió: Él es mío, solamente mío. La angustia de estar consciente y no poder moverme mientras algo tenebroso me atacaba es una de las cosas más terroríficas que he pasado en toda mi vida. Sentí que ese horror sucedió durante varias horas. Milagrosamente, así como empezó todo, así mismo terminó. Pude moverme y abrí los ojos nuevamente, pero mantenía la taquicardia que había experimentado durante todo el episodio. Lo primero que hice fue ver mi vientre y sentir el movimiento del bebé. Estaba bien como siempre y lo siguiente fue ver la hora que todavía marcaban las 5:58 de la mañana. Salí de la habitación y le conté todo lo ocurrido a mi cuñada. Me dijo que me tranquilizara y que probablemente había sido una pesadilla. Y así lo creí por un segundo, ya que enseguida escuché en mi interior esa voz extraña y tenebrosa que me decía: Ya sabes que él es mío. Los días siguientes no quería dormir y me aterraba quedarme sola en el cuarto. No quería que mi esposo me dejara sola y le pedía que no apagara las luces. Tampoco quería volver a ver a su horrible cosa, aunque creía verla en todos los rincones de la casa. Luego de nacer mi bebé, ya acostumbrada a ver las sombras, empezaron a ocurrir otras cosas extrañas. Pero ya no solamente yo experimentaba este tipo de cosas. Se empezaban a escuchar ruidos de trastes que azotaban las paredes, así como de pisadas en el techo. En una oportunidad vi una sombra al lado de la cuna del bebé y lo único que hice fue tirarme de rodillas a rezar. Y esa cosa solamente parecía burlarse y desaparecer. Cuando ya no pude más, mi desesperación me llevó corriendo a la iglesia de San Pablo. No sé cuánto tiempo estuve arrodillada, pero al levantarme mis rodillas estaban entumecidas y enrojecidas. De camino a casa anocheció, así que apresuré el paso, y lo hice más rápido cuando vi a un perro negro que apareció de pronto. Solo me decía por dentro: por favor no me muerdas. Pero cuando volteé a verlo ya no estaba. El perro había desaparecido. Eso me tranquilizó un poco y volví a voltear para continuar mi camino. Pero ahí estaba nuevamente frente a mí ese enorme perro negro. ¿Cómo había llegado hasta allí? No tenía explicación alguna. Solo recé y continué mi camino viendo cómo se desvanecía el perro delante de mis propios ojos. Y yo atravesaba lo que hasta ahora creía que era la sombra del perro. Tomé ese evento como una lección y no volví a salir sola de noche en la calle. Tendría a mi hijito 5 años cuando me levanté como a las 2 de la madrugada a tomar un vaso de agua. Pasé por su habitación y vi una sombra parada al lado de su cama.
Agarré a mi hijo en los brazos y en mi mente le hablé a esa cosa. A mí lo que sea, pero con mi hijo no te vas a meter. Vamos a ver quién puede más, si tú o yo. Y de inmediato me fui a meter a mi cuarto. Recosté al niño en la cama entre el espacio de mi esposo y el mío y busqué un vaso de agua y lo puse debajo de la cama. El día siguiente mi hijo me preguntó algo que me dejó impactada. Mamá, ¿cómo entra el señor a mi cuarto si todo está cerrado? Con eso supe que no había sido la primera vez que le pasaba algo parecido. Llorando fui a la casa de mi abuelita y le conté lo ocurrido y ella me escuchó pacientemente, interrumpiéndome de vez en cuando para hacer alguna que otra pregunta. Al terminar mi relato, ella me dio varias instrucciones que seguí meticulosamente. Hija, eso está aquí porque tú le diste permiso. Fue cuando lo confundiste con tu esposo y lo invitaste a recostarse en la cama. Él tuvo bien colocar el agua debajo de la cama y ahora reza y pídele a Dios por él. Por las mañanas da gracias y tira agua bendita en cada una de las esquinas de la casa. Ten a la mano un palo de encino bañado con esta agua. Y ten una palma bendita siempre a tu lado. Cuando sientas que te invade un miedo repentino, sientas una presencia de algo extraño, sacude tus brazos hacia afuera alejando todo el mal. Con todo esto te dejará porque te deja. Cumpliendo con las instrucciones de la abuela, un día sentí tanta fuerza al sacudir mis brazos que sentía que se me iban a desprender. Pero con eso me sentí fuerte, valiente y sin miedo, y en ese instante sentí que todo había terminado. Ahora en mi casa se ve la sombra de un niñito jugando, corriendo y jalándonos la ropa. Pero esto no nos intimida. Soy Aldo de San Luis Potosí y tengo varias historias de brujas que quisiera contar. Algunas son experiencias propias y otros relatos de familiares y amigos. Hoy contaré algo que me ocurrió cuando tenía 15 años. Había una huerta que los habitantes transitaban a pie o en bicicleta para cortar el camino, y una noche salí más tarde del trabajo y decidí cortar camino con mi bicicleta. Lo único que iluminaba la vereda era la luna, por lo cual iba despacio para no tropezarme con algo. Cuando pasaba junto a unos inmensos pirules, escuché un silbido que me erizó la piel, sobre todo porque en la comunidad se conocen de historias de brujas que merodean en la zona. Eso me dio miedo y preferí no mirar hacia atrás. Trataba de enfocarme en el camino y pedalear un poco más rápido. A mitad de la vereda, con la ayuda de la luna, pude ver una sombra como de una mujer con intención de impedirme el paso. Así que aceleré el paso mientras rezaba y sentía como mi corazón se iba a salir de mi pecho. Sudaba y sentía como si la vereda empezara a inclinarse, como si estuviera pedaleando por la subida de una montaña. Luego sentí como unas manos apestosas trataban de agarrarme y un mal sabor de boca al terminar la oración que estaba rezando. Ahí se escuchó un grito estremecedor como un alarido y la sombra que estaba ahí salió del camino diciendo groserías. Al zafarme y poder salir de la huerta, pedaleé lo más rápido que mis piernas pudieron. Ya cerca de mi casa me encontré con unos amigos y les conté lo que me había pasado, pero estos desafortunadamente no me creyeron. Otro día decidí volver a pasar por ahí, pero antes de entrar sentí como si me estuvieran vigilando, así que decidí dar la vuelta a la huerta y no volver a pasar por la noche. Sinceramente no sabía qué podía pasarme. Esto ahora forma parte de las historias familiares, como la de un primo que estaba regando unos sembradíos de alfalfa en una comunidad ubicada a un costado de la carretera de Matehuala en San Luis Potosí. Al terminar, cuando estaba cerrando las boquillas de riego, escuchó risas que iban acercándose, pero no sabía de dónde venían. Volteaba para todos lados, pero lo único que veía era el sembradío, así que decidió voltear para arriba. Sobre él revoloteaban dos inmensas aves con sus alas abiertas que medían cerca de los 2 metros. Lo único que pudo hacer mi primo fue agacharse y tratar de no mirar, ya que había visto que esas aves tenían la cabeza y el cabello de una mujer, pero sus facciones eran las de un ave carroñera. Al parecer no lo vieron porque continuaron su vuelo y a él tampoco le creyeron la historia. Pero después de lo que me pasó a mí, ahora sé que fue verdad lo que vio. Y asimismo han pasado otras experiencias a los pobladores del lugar. Mi nombre es Emanuel y soy de Cuautitlán, Izcalli. Allí he vivido gran parte de mi vida en un pueblo llamado Tepojaco,
sitio donde ocurrió esta historia, pero no a mí, sino precisamente a mi primo. En 1988 mi familia y yo nos mudamos para los Estados Unidos. En nuestra casa se quedaron mi tía y su familia. Antes de irme le dije a mi primo que tuviera cuidado con una vecina en particular. Ten cuidado con la señora humilde que vive cerca de aquí. Vive en una casa de rocas y siempre viste con faldas algo por encima del tobillo. Es una señora un poco rellenita y algo bajita, bastante mayor y de tez morena, pero con una mirada bastante penetrante. Todos en la comunidad dicen que es bruja, aunque sinceramente no se sabe a ciencia cierta. Pero resulta que mi tía estaba embarazada cuando nos fuimos y dio a luz a unos gemelos, y por las noches y las madrugadas siempre había alguien despierto. Era una casita muy humilde con un solo cuarto y ahí dormían mis tíos en su cama. Mi primo y mi prima estaban en una litera y los gemelitos en una cuna. Cuenta mi primo que una noche escuchó un golpe muy fuerte en las láminas del cuarto. Uno de los gemelos lloraba mucho y bastante fuerte. Además escuchó el aleteo violento de un ave grande dentro del cuarto. Mi primo se levantó deprisa a ver qué era lo que estaba pasando e intentó despertar a mis tíos, pero por más que los agitaba, golpeaba y gritaba, ninguno despertó. Con miedo se asomó por la ventana y vio a la vecina de pie frente a la casa mirando directamente al gemelo que estaba llorando. Mi primo corrió a la cuna y lo alzó en brazos y lo calmó y regresó a su litera con él, pero eso sí, no pudo dormir en toda la noche. Soy Ángel Torres y tenía 9 años cuando pasó algo que aún me asusta. Mi padre iba manejando su pick-up y mi madre iba al lado de él. En la cajuela viajábamos mis hermanos y yo e íbamos rumbo a la casa de un tío. Eran como las 9 de la noche cuando mi papá tomó la decisión de desviarse de la ruta para cortar el camino. Cosa que nunca hacía y nos sorprendió bastante a todos. Tomó un sendero que nos llevó a la vía por donde pasa un canal de riego cerrado por mezquites. Hasta ese momento todo parecía normal y hasta me estaba dormitando cuando uno de mis hermanos gritó. Me espabilé en ese momento y lo vi señalando algo hacia el cielo. Eran 3 enormes bolas de fuego que nos venían persiguiendo. Sus colores alternaban entre naranja y azul y mientras todos nos habíamos quedado mudos, vimos cómo iban bajando rápidamente hasta que por fin las dejamos de ver. Fue ahí cuando por fin pudimos reaccionar y hablar nuevamente. Esa experiencia es algo que nos marcó de por vida. Lo que habíamos visto esa noche fueron brujas. Soy Carol Castillo, una chica que sabe bastante historias sobre brujas y demás, pero a la que nunca le había ocurrido algo como tal. Vivo a 30 minutos de la capital del estado de Oaxaca, que desde el patio de mi casa se puede ver un cerro bastante grande. Algunas noches, pero no todas, veía unas luces como bolas de fuego que bajaban en forma de zigzag. Lo hacían desde la cima hasta la mitad del cerro y desaparecían después. Una vez, platicando con mi abuelito, me dijo que esas no eran luces, sino que se trataban de brujas. Cierta noche de marzo estaba por acostarme a dormir, pero hacía bastante calor, por lo cual decidí salir un rato al patio a tomar el fresco y darle algo de comer a mi perro. Levanté la mirada hacia el cerro y vi cómo bajaban nuevamente las bolas de fuego en forma juguetona, pero esta vez bajaron de la punta al final y no se detuvieron en la mitad del camino como siempre. No le presté mayor atención y entré a la casa nuevamente, pero por el calor que hacía decidí dejar la puerta de mi cuarto abierta. Desde mi cama podía ver claramente tanto la sala de la casa como la puerta de entrada al cuarto de mi madre, ya que siempre dejaba un foco encendido para mantener iluminado el patio por las noches. Ese día caluroso en particular no lograba conciliar el sueño, por alguna razón me mantuve despierta y alerta. Estaba acostada y somnolienta cuando empecé a escuchar a lo lejos el ladrido de muchos perros, hasta que de pronto mi perro también lo hizo, pero lo aullaba con mucho miedo. Eran cerca de las 23 horas cuando sentí que mi perro corrió el patio trasero de la casa. En mi somnolencia pensé que estaría jugando con algo, pero de inmediato escuché un ruido en el techo, como si algo hubiera caído en este. No parecían patas, por lo que no era mi perro ni un gato. Eran 2 piernas, porque de seguida se empezaron a escuchar unos pasos de alguien o algo que estaba caminando lentamente sobre el techo. Terminando de levantarme de mi letargo, comencé a unir las ideas en mi cabeza,
y llegué a la conclusión de que los pasos sobre el techo tenían que ser de una bruja. Pensé que al bajar por el cerro había notado que las estaba viendo y justamente en ese momento me roté de la cama para ver a la puerta del cuarto de mi madre. Ahí fue que vi una silueta alta parada en toda la entrada que quería ver hacia adentro. Aterrada, lo único que pude hacer fue acurrucarme y tratar de taparme con lo primero que conseguía a la mano. Rezaba todo lo que me sabía y gritaba con todas mis fuerzas, mamá. Repentinamente mi madre empezó a gritar también y de su boca salieron cualquier cantidad de groserías, como si estuviera mandando a largarse de la peor manera a alguien. Cuando al fin agarré valor y me descubrí la cabeza, ya no estaba la silueta alta. Me paré y fui corriendo donde mi mamá y prendí la luz de la habitación. A pesar de ser de carácter fuerte, estaba llorando del susto y nos abrazamos y empezó a contarme lo que le había pasado. Ella también escuchó los pasos sobre el techo como si alguien subiera gatas a su cama. Se logró zafar de algo que intentaba agarrarle y empezó a gritar y a lanzar insultos, mientras intentaba prender la luz de la lámpara que tenía junto a su cama. Ahí pudo ver como una figura alta la aventaba como chispas desde sus dedos. La luz se volvió a apagar y empezó a sentir un sueño muy pesado y en ese instante yo abrí la puerta y prendí la luz de su cuarto. Ahí fue cuando volví a ver esa figura alta, pero esta vez había desaparecido completamente de la casa. Después del susto, ambas salimos al corredor y mi mamá tomó una jícara con agua bendita. Salimos al patio y empezó a aventar líquido en las horquetas en B que formaban las ramas de los árboles. Luego regresamos a su habitación y dormimos juntas esa noche. O bueno, al menos hicimos el intento. Al día siguiente le pregunté a mi mamá por qué había lanzado el agua a los árboles y ella me contó que mi abuelo le había explicado que las brujas a veces bajan y molestan a las personas. Que si eso pasaba debía de prender las luces, gritar e insultarlas. Y si podía zafarse de ellas tenía que terminar de espantarlas o se quedarían en las horquetas de las ramas de los árboles. Siempre esperando para molestar nuevamente. La mejor forma de espantarlas era aventándoles agua bendita porque eso les sacaba llagas. Después decidimos que también sería bueno bendecir la casa con aceite y oración. Y desde ese momento ya nada más nos volvió a molestar. Luego me enteré que mi abuelo sabía mucho del tema de las brujas, y que él también había tenido sus historias con ellas. Cuando niño vivía en una calle que estaba frente a un terreno baldío en donde siempre encontraban cenizas. Una noche él y sus primos salieron a dejar un mandado a casa de una de las tías y pasaron cerca de aquel terreno baldío. Ahí pudieron ver a cuatro mujeres que danzaban entre la tenue luz de la luna y el reflejo de lo que era la fogata, mientras se revolcaban las cenizas aún humeantes unas a las otras. Lo que mayor miedo les dio fue verlas irse mientras se convertían en perros. Ellos arrancaron en estampida a su casa y al llegar decidieron espantarlas del terreno. Así que desde ese día empezaron a planear lo que iban a hacer. Luego de vigilarlas durante algún tiempo se dieron cuenta que estas reuniones solamente las hacían durante la luna llena. Llegada la fase lunar esperada acordaron cómo actuar y las esperaron pacientemente en el sitio acordado. Escondidos detrás de unos arbustos y ramas que estaban alrededor de donde hacían la fogata. Al rato llegaron las cuatro mujeres a prender la fogata y empezaron a danzar alrededor de esta cantando algo que ninguno de ellos podía comprender. En ese momento mi abuelo dio la orden y todos al mismo tiempo comenzaron a atacar a las brujas. Lanzaron piedras y agua bendita y ellas salieron corriendo despavoridas dejando la fogata encendida. Mi abuelo y sus primos la apagaron con agua bendita y también salieron rápidamente de allí. A los días se enteraron que la señora que atendía la tienda más grande del pueblo le habían robado, y estaba bastante mal porque la habían atacado con piedras y le habían quemado con algún líquido. Lo mismo ocurrió con una señora que vendía verduras. Luego se supo que las señoras de otro pueblo que iban a vender tela las habían atacado de la misma manera, y fue de esta manera que las brujas no regresaron al terreno. Esto que cuento es un relato bastante antiguo, pero es totalmente verdadero. Soy Jorge Solís y hace algún tiempo ya, cuando tenía como 14 años, vivía con mi familia en una vivienda muy humilde en Panamá.
Tanto que para hacer nuestras necesidades en lugar de baño tenemos que ir a una letrina con un hueco, la cual estaba situada a cierta distancia fuera de la casa. Para aquel momento empezamos a sentir que tocaban la puerta de la casita o que caminaban por el techo, pero salíamos y no encontrábamos absolutamente a nadie. Mi padre era el primero en salir, pero siempre lo hacía con un machete, ya que no sabíamos si era un animal o algún bandido rondando por la zona. Cierta noche me dieron muchas ganas de ir al baño y tuve que salir solo. No tenía miedo porque nunca había pasado nada extraño. Al terminar lo que iba a hacer, empecé a escuchar unos arañazos en las paredes de zinc con las que habían hecho la letrina. Ahí sentí unos escalofríos muy grandes y salí corriendo de allí. Pude escuchar cómo unos pasos me perseguían y corrí más rápido, eso sí, siempre mirándose la casa. Pero cuando estaba por llegar al árbol de la entrada, algo brincó y hubo un revoloteo sobre mí posándose sobre una de las ramas del árbol. Era una figura oscura como de 2 metros de altura. No pude seguir viendo eso y cerré mis ojos y al mismo tiempo esa cosa intentaba agarrarme por los hombros. Yo podía escuchar cómo esa cosa se reía desesperadamente como si fuera una loca. Creí que iba a alzar el vuelo y llevarme entre sus garras, pero desde mi estómago salió un grito que desgarró mi garganta. Mi padre salió corriendo de la casa con machete en mano y atinó a cortarle el brazo. Yo no recuerdo nada más porque en ese momento me desmayé. Pero al despertar me contaron que al salir mi padre vio como una inmensa especie de rara ave negra con los brazos en lugar de alas y piernas en lugar de patas. Me tenía sujetado muy fuertemente. Cuando mi padre le cortó el brazo, me soltó y salió corriendo por todo el patio brincando de una forma muy extraña, riéndose a carcajadas. Hasta el día de hoy siempre miro lo que hay en los árboles, y no me agrada para nada la idea de ir al baño en la noche. Hace unos 4 años, mi abuelo, mi padre, un tío y yo estábamos por Nayarit en búsqueda de algún venado para cazar. Cada uno había definido una posición de vigilar en la falda o la parte baja de la meseta. De igual manera, cada uno llevaba alrededor de 1 hora en su posición. Pasó otra hora cuando de pronto vi una luz en medio del espacio que vigilábamos mi tío y yo. Resultó tan extraño que tomé el radio y pregunté si alguien más había visto lo mismo que yo. Mi tío fue el único que respondió afirmativamente. Agregó que la luz era muy amarilla para tratarse de alguna lámpara, que era más bien como fuego y además estaba moviéndose bastante extraño, y efectivamente parecía como si la luz estuviera saltando. Mi abuelo tomó su radio y nos dijo que eso no era ninguna lámpara sino que era una bruja. «Vamos por ella», respondieron mi padre y mi tío, y aunque yo no quería ir tuve que hacerlo también. Quedamos de encontrarnos en la cima de la colina y cada uno subiría desde el punto de donde estaba. Mientras alcanzábamos la cima, nos comunicábamos frecuentemente por las radios para verificar que todos estuviéramos bien. Al reunirnos en el sitio acordados, todos pudimos ver la luz. Ahí acordamos de que se trataba de una bola de fuego dando saltos. Ellos comenzaron a tallar una cruz en cada uno de los cartuchos de la escopeta. El cartucho utilizado era tipo slug para derribar presas grandes, así que yo también hice lo mismo. Mientras caminábamos hacia el fuego saltarín, yo rezaba por todo el camino. No sabíamos con qué o con quién nos íbamos a encontrar. Ya casi a 10 metros de donde nuestro objetivo, la bola de fuego desapareció y reapareció en una zona más lejana. Esto se repitió en 2 ocasiones más hasta que nos dimos cuenta que nos estábamos alejando demasiado de los sitios que conocíamos. Tuvimos que retroceder sin atrapar a la bruja, sin llevarnos alguna presa. Curiosamente, en un bar cercano escuchamos una conversación entre los habitantes del pueblo, en la que contaron cómo unos cazadores que no eran de la zona habían desaparecido tras internarse en la meseta. Afortunadamente no se repitió la historia con nosotros. Soy Jim Guzmán de Arenillas, El Oro, Ecuador, y cuando era pequeño mi madre me contó la historia de cómo murió mi abuelo. Hace años mi abuela había enviudado y se había quedado a cargo de los negocios que era de su esposo. Con eso podía mantenerse y cuidar muy bien a mis 2 tías. Ella pudo prosperar aún más ya que era una gran comerciante. Al tiempo volvió a enamorarse, se casó con mi abuelo y pronto nació mi madre.
Era un hombre bastante bueno ya que se dedicó a trabajar para cuidar a mi abuela, mis tías y a mi madre. Pero no todo era felicidad. Cerca de la casa de mis abuelos había una vecina que odiaba a mi abuela. Estaba envidiosa de su vida y además estaba enamorada de mi abuelo. Mi madre tendría ya unos 8 años cuando un día mientras estaba jugando y cocinando se escuchó un ruido bastante fuerte en el techo. Salieron a ver qué era y vieron una lechuza tan grande que había destrozado parte del techo. Mi abuelo arrojó todo lo que pudo y aquel enorme animal salió volando. Pero mientras iba alejando se escuchó una macabra risa. Días después mi abuelo tenía que viajar para transportar unas mercancías. Pero mi abuela, mi madre y mis tías no querían quedarse solas después de lo ocurrido con la lechuza. Así que decidieron hacer un viaje en familia pero en caravana. Mi abuelo manejaba el camión que iría delante del carro que manejaba mi abuela con las chicas. A medio camino una viejita estaba pidiendo un aventón. Al parecer mi abuelo se compadeció de ella así que paró el camión y la dejó subir. Cuenta mi madre que de repente el cielo se puso negro, más oscuro que la noche. El carro se detuvo y las luces no encendían y todo quedó en completa oscuridad. Y en ese momento el camión que conducía a mi abuelo explotó. De inmediato el cielo recobró su luz natural y el carro volvió a encender. Mi abuelo murió en ese accidente y de la mujer a la cual le dio el aventón no se supo nada. Pero mi madre cuenta que ella recuerda haber visto ese día una gran lechuza volando cerca de ellas. Después de eso, muchas personas vieron a mi abuelo vestido de blanco y caminando al lado de mi abuela. Pero dejaron de verlo cuando mi abuela se volvió a casar. Esta historia me ocurrió hace pocos días en Medellín, Colombia. Soy Kevin Álvarez, estaba estudiando con un grupo de compañeros en la casa de uno de ellos. De pronto recibí una llamada de uno de mis mejores amigos. Me saludó y entre otras cosas me dijo que iba a salir con su novia esa noche, que también iría una amiga de ella y que sería genial si yo los acompañaba. Acepté la invitación y quedamos en encontrarnos a las 9 de la noche en el parque de la ciudad. Cuando terminamos de estudiar, comimos y estuvimos hablando durante un buen rato. Luego fui para mi casa a bañarme, arreglarme e ir al encuentro previsto en el parque. Nos encontramos y me presentaron una chica preciosa y pronto empezamos a hablar y tomamos unas cervezas en un sitio cercano. Nos fuimos a la discoteca de moda y en poco tiempo ya estábamos bailando y divirtiéndonos alegremente con todos en el lugar. Todos menos una señora ya mayor que se encontraba sola en la barra. Al verla parecía que la habían dejado embarcado o algo por el estilo. Pero no le presté mayor atención y continué disfrutando de la noche. La chica que me presentaron era muy agradable pero tuvo que irse pronto porque empezó a sentirse mal del estómago. Yo le pregunté si quería que la acompañara pero ella lo agradeció y se despidió alejándose rápidamente. Mi amigo comenzó a bromear conmigo acerca de cómo me estaba viendo la señora de la barra. Al parecer me veía constantemente y de forma irónica insistía en que debía invitarla a bailar, ya que probablemente estaba igual de sola que yo. Desistí de la idea riendo a su gracia y viendo la hora ya eran cerca de las 3:30 de la mañana, así que optamos por terminar nuestras bebidas e irnos a nuestras casas. Al salir del local nos despedimos y decidí irme caminando a mi casa. Mi amigo trató de convencerme de que no lo hiciera porque podría ser peligroso. Solo le agradecí por el gesto así que lo acompañé a tomar su taxi y me fui caminando. Pasaron 5 minutos cuando empecé a sentir una presencia cerca de mí así que caminé un poco más rápido. Pero los pasos que me seguían también hicieron lo propio. Sospeché que me querían asaltar así que tomé el valor para voltear a ver y enfrentarme a la situación. Pero vaya sorpresa la que me llevé. Era la señora de la barra. Le pregunté si necesitaba algo, si podía ayudarla. Ella contestó con una carcajada horrible, dejando ver unos dientes muy picados y unos ojos color de fuego. Luego me dijo con una voz bastante grave: «Esta noche vas a ser mío». No sé de dónde saqué tantas fuerzas para empezar a correr. Mientras lo hacía miraba una bola de fuego que venía atrás de mí. Pero poco a poco fue desapareciendo hasta que por fin sentí que me había librado de aquella bruja. Mi amigo dice que eso me pasó por no haberle hecho caso a su consejo. Y creo que tiene toda la razón.
Me llamo Marco, voy a relatar una historia que me ocurrió hace aproximadamente 13 años. Todo ocurrió en un lugar llamado San Diego, Huehuecalco. Para aquel momento yo vivía en una casita con mis abuelitos, mi mamá y mi hermanito menor que tenía como 8 meses. Teníamos una hermosa gata a la cual llamábamos Uraya y a un perro cazador llamado Duque. Mis abuelitos vivieron ahí por mucho tiempo, por lo que eran muy conocidos, queridos y respetados por todos. Enfrente de nosotros vivía una señora de unos 60 años. Ella era conocida por pocos ya que se había mudado recientemente, por lo cual llevábamos muy poco tiempo de vecinos. Cuando cumplí 3 años, mi mamá y mis abuelitos me celebraron una fiesta. Invitaron a toda la familia y a muchos amigos y vecinos. A la señora de la cual les hablé no la invitaron porque no era tan allegada. Sin embargo, ese día pasó muy cerca de nuestra casa y mis abuelos le dijeron que se quedara a la fiesta, pero la señora dijo que no y se marchó. Mis tíos y los invitados compartieron con nosotros y al terminar la celebración se fueron. Mi mamá le dio su mamila al bebé y nos acostó a ambos, y luego empezó con los labores de la limpieza para ordenar toda la casa. Terminó como a la 1 de la mañana y Tay se fue a acostar a la habitación que compartía con nosotros. Mamá cuenta que apenas conciliando el sueño sintió como nuestra gata, que siempre se quedaba con nosotros al pie de la cama, salió corriendo y de un brinco saltó hacia la ventana. Se mantuvo mirando por la ventana y de inmediato comenzó a sonar como un cascabel rondando por todo el cuarto. De pronto algo intentó abrir la ventana por fuera y la gata saltó hacia el suelo. Estaba bastante espantada, maullando y erizada. En una mesita que estaba al lado de la cama, mi madre tenía un espejo y unas tijeras, entre otras cosas que usaba para arreglarse el cabello. Al escuchar los ruidos extraños y no ver a nadie, tomó las tijeras y empezó a abrirlas y cerrarlas. Al hacer esto por segunda vez, escuchó como si algo pesado hubiera caído de la ventana a nuestra habitación al patio. También se escuchó otro fuerte golpe y como un cacareo de gallinas en el terreno que colindaba con nuestra casa. Con el alboroto, algunos perros de los vecinos comenzaron a ladrar. Nuestro Duque empezó a corretear aquella cosa que estaba cacareando y se quejaba con gritos. Estos gritos se escuchaban a lo lejos como si corriera por la vía por la salida del pueblo. Al día siguiente, mi mamá encontró una lengua pestilente y de color negro en el patio de la casa. Le comentó lo sucedido a mis abuelos y ellos, sorprendidos, le dijeron que había sido una bruja. A los pocos días se enteraron que la vecina que habían invitado a mi fiesta de cumpleaños se había esfumado, y nadie hasta ahora ha vuelto a saber de ella. Mi nombre es Diana Ramírez y sé varias historias y relatos y experiencias acerca de brujas. Algunas de ellas son anécdotas propias y otras son de familiares y amigos. Soy de Veracruz y aquí las creencias de brujas son muy populares. Las personas creen en ellas y son algo que nos representa. Mi primera experiencia ocurrió cuando era solamente un bebé y me perseguía una bruja. Mi familia me cuenta que cuando era una bebita lloraba mucho. A pesar de eso, a ellos les daba mucho sueño, tanto que se quedaban dormidos a cualquier hora y en cualquier parte de la casa. Para esa misma época comenzaron a escuchar sonidos en el techo de la casa, los cuales se asemejaban a pasos de arañazos. Una noche cuenta mi abuela que empezó a llorar bastante y no podían calmarme con nada. Mi abuelo decían que debían de mantenerse conmigo en la sala y que no nos durmiéramos pasara lo que pasara. También repartió machetes y varas entre los demás miembros de la familia para que las tuvieran a la mano y estuvieran listos para lo que iba a ocurrir. Mi madre no aguantó y se quedó dormida, y luego uno a uno de mis tíos la siguieron. Pero mi abuelo pudo despertarlos y ahí fue cuando empezaron a escuchar los ruidos en el techo. Parecía que una persona tratara de entrar en la casa. Mi abuelo les dijo que era una bruja y que no se asustaran y que todos empezaran a rezar. Pero los ruidos se hicieron cada vez más intensos, por lo cual mi abuelito admitió que así no se iba a ir. Era tiempo de ir por ella y ahuyentarla. Así que subieron al techo armados con machetes y varas. Cuando subieron había un guajolote tan grande como el tamaño de una persona y mis abuelos, papás y tíos empezaron a golpearla en el techo con sus armas, mientras mi abuela y mis tías rezaban y trataban de despertar a mi mamá. Mi abuela y mis tías cuentan cómo se escuchaba esa cosa gritando desde el techo, mientras mis tíos y mi abuelo cuentan que esa cosa se convirtió en una bola de fuego, la cual desapareció volando en el aire.
En ese momento mi madre despertó y yo paré de llorar. Y con respecto a la bruja, no volvió a molestarnos. Mi nombre es Noé y en esta oportunidad voy a contar una breve pero interesante historia basada en una experiencia ocurrida a mi prima Sharon y a mi sobrino Lenny ocurrida en Zumpango. Un lugar con muchos cerros donde las brujas son algo común y las historias de ellas son algo cotidiano. Tanto que cualquiera podría tener a una como vecina. Una noche cuando ambos se encontraban jugando en el patio trasero de la casa de mi abuela vieron en una esquina del techo la figura de un anciano horrible. Esa anciana los estaba mirando fijamente y del miedo que les dio salieron corriendo al interior de la casa. Incluso se escondieron debajo de la mesa del comedor. Cuando mi tía los buscó, los vio bastante pálidos y les preguntó qué era lo que les había pasado. Pero ninguno de ellos podía hablar hasta que por fin se animaron a salir del escondite. Sharon pudo hablar para decir que había una señora fea en la marquesina. Mientras decía esto, Lenny movía las manos y brazos como si quisiera volar, dando a entender que la anciana no estaba parada en el sitio que indicaba Sharon, sino más bien que estaba revoloteando por encima. Mi tía salió corriendo para verificar lo que estaban diciendo los pequeños, pero no encontró nada. Algún tiempo después, mi tía y Sharon estaban en el cuarto de la casa de mi abuela viendo la televisión. En la habitación de enfrente estaba mi tío y el papá de Sharon durmiendo. En algún momento mi tía fue al baño y mi prima la acompañó ya que a ella le asustaba estar sola por la noche desde que había visto a la bruja en la marquesina. Al volver al cuarto para seguir viendo el programa de televisión que estaban viendo, vieron a una enorme palometa o mariposa con la cara misma de la anciana que estaba en la marquesina días atrás. Fueron tan fuertes sus gritos que despertaron a mi tío que estaba en la habitación de enfrente. Asustadas le contaron todo lo ocurrido y de inmediato corrió a espantar a esa horrible cosa de la casa. A partir de ese día siempre durmieron cerca de mi prima para cuidarla de la bruja. Mi nombre es Jesús Olvera García y durante mis primeros 5 años de vida viví en Izcalli. Antes de mudarnos mi madre estaba embarazada de mi hermanito menor y una noche ella se cayó y se fracturó uno de sus tobillos, por lo cual tuvieron que llevarla al servicio de emergencias en donde la enyesaron y revisaron que tanto el bebé como ella se encontraran bien. Cuenta ella que pasaron 2 días cuando alrededor de las 3 de la mañana se empezaron a escuchar los maullidos de un gato. Pareciera como si estuviera en celo, pero después empezaron a sonar más bien como los gritos aterradores de una mujer. En ese instante ella sintió como si le estuvieran aplastando el vientre. Esa incómoda sensación permaneció hasta que fueron cerca de las 5 de la mañana. Al día siguiente, en el desayuno, toda la familia estaba hablando sobre lo que había pasado, y muchos llegaron a la conclusión de que esos ruidos eran de la llorona. Sin embargo, mis tíos dijeron que no podía ser porque cuando escucharon los gritos, una Biblia que tenían en la mesita que estaba al lado de la cama, prácticamente salió volando por la ventana. Tras esto se asomaron y pudieron ver a una anciana que los estaba viendo bastante feo. Desde ese momento se empezaron a escuchar en la colonia la historia de una bruja que se estaba robando a los niños. El patio de esa casa no volvió a ser igual y dejó de dar frutos y los pocos que llegaban a dar siempre estaban podridos. Mi familia por esa razón mejor decidió mudarse de lugar. Tengo 15 años, me llamo Guadalupe y desde que mis papás se divorciaron cuando apenas tenía 2 años, vivo con mi papá en Valle de Chalco. Desde que me separaron no he vivido con mi madre, solamente he compartido con ella los fines de semana. Hasta hace poco no sabía por qué todos le tenían tanto rencor y odio, sin embargo ahora es otra cosa. Mi historia comienza cuando varios familiares comenzaron a contarme una parte de mi historia que no recordaba, o más bien que no sabía. Pero por ellos me enteré que mi madre trabajaba con la magia negra. Cuando yo tenía 3 años, ella volvió a tener pareja. Era un hombre llamado Gustavo de quien quedó embarazada, pero lamentablemente mi hermanito no nació. Su pérdida originó un comportamiento extraño en mi madre que duró aproximadamente 2 años. De esa época no tengo casi recuerdos. Lo que tengo son sensaciones, sentimientos y una que otra cosa que creo recordar. Otras que creía pesadillas y después he confirmado que realmente sucedieron.
Sé que todo le comenzaba como una especie de pequeño desmayo del cual al despertarse era otra persona. Una persona mala que comenzaba a insultar, gritar y a maldecir a cualquiera. Hablaba como en otro idioma y no se le podía entender. Después se volvía a desvanecer y se recuperaba como ella siempre era. No recordaba nada y solo sabía que se había desmayado. Gustavo y mi madre vivían en una casa de dos pisos y en la parte de arriba quedaba el cuarto. Era grande y tenía un ventanal que daba directamente a la calle. Cuando ya tenían como 5 años hubo una oportunidad en la que se desmayó y empezó a hablar extraño. Me cuentan que me agarró del brazo y me quería aventar por ese ventanal. Estuvo golpeando y gritándome en ese corto trayecto y gracias a eso y a mis gritos Gustavo y su madre me pudieron rescatar. Cuando estaba a punto de lanzarme sentí como Gustavo me agarró y me separó de mi madre. Ella se desvaneció y volvió a ser la misma y no recordaba nada de lo que había pasado. A partir de ahí todos la empezaron a odiar y nadie quería estar cerca de ella. Eso fue la que le ayudó a tomar la decisión de salir del mundo de la magia negra y entrar a un grupo de magia blanca para que la pudieran ayudar. Actualmente ella hace pequeños trabajos leyendo cartas o haciendo amarres, pero nadie de la familia quiere estar o saber nada de ella.